La palabra, hermano presidente. Informe del mensaje del ciudadano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Juan Evo Lezaima. Es todo, presidente. Invito a nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, a hacer uso de la palabra ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y el pueblo boliviano. Hermano Álvaro García Linera, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hermano Gringo González, presidente del Senado. Hermana Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados. Saludo a toda la directiva de las cámaras. Saludo a todos, todas, que representan al pueblo boliviano mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hermanos ministros, ministras del Estado Plurinacional, a nuestros movimientos sociales del campo, de la ciudad, a todos los sectores, autoridades de las distintas instituciones que representan al Estado Plurinacional, al mando militar, al mando policial, a las iglesias católicas, metodistas, cristianas, embajadoras, embajadores, artistas, como Calamarca que nos acompaña acá, mineros, prácticamente a todas y a todos. Y saludo también desde acá a ese pueblo milenario, obreros concentrados en la Plaza Murillo. Con su presencia nos fortalecen, nos orientan esta gestión para seguir cambiando nuestra querida Bolivia. Saludo también a todo el pueblo boliviano. Saludo a hermanas y hermanos que viven fuera de Bolivia. Esperamos pronto retorne como algunos van retornando, porque en Bolivia estaba mejor que algunos países vecinos. Muchas gracias, hermano presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de nuevamente participar en esta sesión de homenaje al Estado Plurinacional, de homenaje sobre todo al pueblo que con su lucha, al pueblo que con su esfuerzo, sacrificio, nos llevaron para cambiar nuestra querida Bolivia. Quiero decirles sorprendido, ya son 12 años, 12 años de nuestra revolución democrática cultural, 12 años de estabilidad social y política. Y quiero decirles con mucha sinceridad, a veces me pregunto, ¿cómo rápidamente pasó 12 años? En 12 años estar presente acá para rendir cuentas mediante los medios de comunicación, y especialmente mediante ustedes, los asambleístas, a todo el pueblo boliviano, resultados y informe del 2017, como también de 2 años de gestión. Sorprende estos hechos históricos. Usted sabe muy bien, hermanas y hermanos, antes casi nunca había estabilidad política. Y nuevamente quiero decirles, para refrescar la memoria ante las nuevas generaciones, cuando era soldado de las Fuerzas Armadas, 1978, ese año habían 3 presidentes, 3 generales. Soldado de 7, 18 años, no entendía qué estaba pasando en Bolivia, porque cualquier presidente que llegaba, para mí era padre de todos los bolivianos. La historia cuenta que en 24 horas habían 3 presidentes.
no sé por cuántas veces, pero recordemos, antes que juremos el 2006 como hoy, habían tantos presidentes. 5 años antes habían 5 presidentes, es decir, cada año un presidente. Es importante refrescar la memoria ante las nuevas generaciones. Esto solo se puede hacer, garantizar la estabilidad social con la participación de todo el pueblo boliviano. La presencia de los asambleístas con vestimenta de todos colores, con distintas fisonomías, con tantos colores de guardatojo, de mantas, de polleras, de vestidos, del campo a la ciudad. Esta es la expresión del Estado Plurinacional de Bolivia. El pueblo ha buscado esta presencia. Aquí está el pueblo, pueblo. Con seguridad, con diferencias ideológicas, programáticas, pero sí recuperando nuestra identidad, recuperamos nuestra dignidad. Eso solo se puede hacer con la lucha de los más desposeídos de la historia. Durante la colonia, el movimiento indígena, su rebeldía, ha permitido acabar con la invasión europea, con el imperio español. Gracias a esa rebeldía, poco a poco se sumaron mestizos, criollos, para garantizar la independencia mediante una fundación de la República. Desde la fundación de la República, 1825, pasaron tantos años que de verdad impulsar un proyecto de liberación al pueblo boliviano, un proyecto de dignificación al pueblo boliviano. Durante la República participaron tantos sectores sociales, pero también recordemos, y a nuestra generación, enfrentamos políticas de saqueo económico, de sometimiento a políticas externas, que las políticas nacionales eran importadas desde arriba y afuera. El pueblo es tan sabio, con sus movilizaciones, mediante sus reivindicaciones sectoriales, regionales, pero fundamentalmente por las grandes transformaciones para nuestra querida Bolivia. Eso ha hecho cambiar nuestra querida Bolivia. Por eso, hermano presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, nuevamente vengo acá a rendir cuentas, que nuestra obligación, que nuestra misión, informar al pueblo boliviano, repito nuevamente, mediante ustedes, los asambleístas, pero también mediante los distintos medios de comunicación. Los datos impresionantes, no son datos de la INE, no son datos del Ministerio de Planificación, sino datos de organismos internacionales. Y eso solo hemos logrado gracias a la unidad del pueblo boliviano. Empiezo por la parte económica. Bolivia, líder en crecimiento económico regional 2017. Quiero decirles que están en los distintos medios de comunicación. Banco Mundial, para el 2017, estimó un crecimiento de 3.9%. Segundo, para Paraguay, 3.8%. El Fondo Monetario Internacional estimó crecimiento económico para el 2017, 4%. Y para Paraguay, 3.9%. Sin embargo, hermanas y hermanos, datos nuestros, un crecimiento económico de 4.2% 2017. Siempre para refrescar la memoria de las nuevas generaciones.
2009, 2014, 2015, 2016, 2017, Bolivia primero en crecimiento económico en toda Sudamérica. Repasemos la historia desde la fundación de la República. ¿Cuándo Bolivia había crecido? ¿Cuándo Bolivia había sido primero en crecimiento económico en Sudamérica? Por eso, yo realmente saludo la lucha de nuestros movimientos sociales. Lamentablemente, poco faltó para el segundo aguinaldo. Este año será el segundo aguinaldo, estamos convencidos. Crecimiento del PIB según actividad económica, 2017. La demanda interna, es el mercado interno, fue el motor de crecimiento ante el contexto externo desfavorable, es decir, el precio de las materias primas. Nos ha sorprendido este dato. Siempre en las pasadas gestiones encabezó hidrocarburos, pero por el precio o por el mercado de Brasil en especial, este año no ha sido primero hidrocarburos. Nos sorprende tema agropecuario con 7-8% de crecimiento. Saludo a los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios para garantizar el crecimiento económico en Bolivia. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, del PIB. El 2016 terminamos con el Producto Interno Bruto de 46.053 millones de dólares. Y este año hemos terminado con 37.816 millones de dólares. Estimo, el próximo año, a estas horas, vamos a estar informando que vamos a llegar a más de 40.000 millones de dólares de crecimiento económico. PIB per cápita se triplicó en los 12 años. En 12 años anteriores, 94-2005, promedio 961 dólares. En nuestra gestión, 2.392 dólares. Pero quiero decirles, hermanas y hermanos, un dato importante. Máximo que hemos llegado 2014 con 3.116 millones de dólares de PIB per cápita. 2015 bajamos a 3.071. 2016 mejoramos de 3.100 millones de dólares. Pero 2017 ya superamos el récord que teníamos, que era el 2014, 3.393 millones de dólares de PIB per cápita. Inversión pública en la región. Bolivia tiene la más alta inversión pública en la región como porcentaje del Producto Interno Bruto, 12.6%. Una inversión a la cabeza del Estado. Mayor inversión estatal. En el 2017 la inversión estatal aumentó 9 veces respecto al 2005, convirtiéndose en uno de los motores del crecimiento económico. La inversión ejecutada en 2005, ahí están los datos, 629 dólares. Pese a la situación económica internacional, el año pasado, 2017, 5.529 dólares. Millones. Sí, 5.529 millones de dólares. Apoyo a la inversión pública. El gobierno central apoyó a gobernaciones, municipios y universidades en la ejecución de sus proyectos mediante fideicomisos. Acceso seguro para vivir bien, para proyectos propios de infraestructura, adquisición de maquinaria y equipo, beneficiarios, 8 gobernaciones y 2 municipios. Una inversión de 116.8 millones de dólares. Contrapartes locales para obras concurrentes en el gobierno nacional,
con obras públicas, servicios básicos, beneficiarios, 8 departamentos y 81 municipios, una inversión de 463.6 millones de dólares. Apoyo a la inversión pública para proyectos con 50% de avance, beneficiarios, 2 gobernaciones y 9 municipios, una inversión de 103.5 millones de dólares. Esas 2 gobernaciones son Tarija y el departamento de Oruro. Gobernaciones que presentan, que plantean cómo apoyarlos, apoyamos a quien no hay marginación, a nadie. Saludo que el gobierno departamental de Tarija planteó igualmente al departamento de Oruro. Universidades públicas autónomas, proyectos de inversión e infraestructura, 6.9 millones de dólares. Total de inversión, 690.8 millones de dólares. Ahora en el sistema financiero, 1994-2017. En el periodo de 1994-2005, los depósitos en el sistema financiero crecieron en 69%, mientras que en los últimos 12 años crecieron en 495%. Del 2005, ahorros tenían 3.826. Estos datos, pese a los problemas económicos internacionales, no ha bajado el ahorro, ha seguido subiendo. El año 2016, 23.673, el 2017, 25.945 millones de dólares de ahorro, sin tomar en cuenta que algunas hermanas del campo, hermanos del campo, ahorran su platita bajo la cama, en su maleta, o se lo lleva para que no se lo robe. Eso no está tomado en cuenta. Felicidades a los ahorristas y a los banqueros. Crédito del sistema financiero. En el periodo 1994-2005, el crédito del sistema financiero creció en 27%, mientras que en los últimos 12 años creció en 460%. 2005, 3.751 millones de dólares. 2017, 22.379 millones de dólares. Tampoco acá nos afectó el problema económico internacional, ha seguido creciendo los créditos del sistema financiero. Utilidad en el sector privado. 2005, el sector privado, ¿cuánta era su utilidad? 6.766 millones de bolivianos. Quiero decirles, aquí al sector privado, la crisis económica afectó algo. Lo máximo que llegaron a 29.655 millones de bolivianos. El 2016 a 26.611 millones de bolivianos. El 2017 nuevamente se recupera. Terminó con 27.766 millones de bolivianos las utilidades del sector privado nacional. Imagínense antes apenas 6.000 millones. Ahora 27.000 millones de bolivianos. Los empresarios, digo, ¿con qué nos pagarán? Pero sobre todo, ¿con qué pagarán a los movimientos sociales? Porque este proceso de cambio, gracias a la lucha de los movimientos sociales, espero que puedan pagar con doble aguinaldo en las próximas gestiones. Reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia. Cuando llegamos, las reservas de internacionales eran 1.714 millones de bolivianos. Es decir, desde la fundación de la República, 1825 hasta el 2005, nos dejaron con las reservas de 1.714 millones de bolivianos. Lo máximo que hemos llegado en 2015, 15.123 millones de dólares. Aquí sí la crisis nos afectó, por muchas razones, saben los economistas. Saben los expertos, no solamente es un problema financiero, también el precio del oro. Lo más importante, el 2016 llegamos a 10.081 millones de dólares, pero este año
el año pasado ya empezamos a subir, ya estamos con 10.261 millones de dólares de reservas internacionales. Bolivia, entre los países con más reservas internacionales, más altas en la región, expresado en porcentaje del PIB. Saludamos, respetamos. Perú nos ha ganado. Segundo está Bolivia y Paraguay, con nuestras reservas internacionales con relación al PIB. Bolivia entre los países de la región con menor inflación. Bolivia es el país con mayor crecimiento en la región y con una de las menores tasas de inflación. El año pasado hemos cerrado con la inflación de 2.7%. Yo me acuerdo, hermanas y hermanos, cuando empezamos hace 12 años, nos decían que la inflación iba a ser la tumba del indio, que la inflación iba a ser 24, 25%, que este gobierno iba a ser como la UDP. Todavía tenemos algunos escritos en las paredes, Evo igual UDP. ¿Dónde está? ¿Dónde está Evo UDP? Gracias al equipo económico hemos controlado, estamos mejor en la parte económica y hemos controlado el tema de inflación. Pese a que algunos, lamentablemente desde Santa Cruz, empezaron a especular con los productos para que haya inflación. Felizmente hemos ganado esa batalla, una batalla que pues, finalmente con comida no podemos ser política. Con la vida no pueden ser política. Ahora hemos superado, ahora mejor que antes, por eso la inflación apenas llegó 2.7%. Deuda pública externa. ¿Saben, hermanas y hermanos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional recomienda que la deuda externa puede llegar máximo a 40% con relación al Producto Interno Bruto. Y la CAN recomienda máximo 50% con relación al PIB. Sin embargo, tenemos una deuda externa de 24.6%. Es decir, Bolivia tiene capacidad de endeudarse. Y aquí podemos revisar los datos. 94, la deuda externa, el 74.8% con relación al PIB. Cuando llegamos al gobierno era todavía 51.6%. ¿Por qué esta reducción del 2005 al 2006? Yo quiero agradecer a un organismo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Dos países, Japón y España, nos condonaron el 2006. Muchas gracias al BID, Japón y España. Les pido un aplauso porque incondicionalmente nos ha condonado, sin ninguna condición. Nos condona, ahora sigue prestándonos, porque a veces si se condona porque es pobrecito, ya no quieren prestar más, sigue prestándonos, sigue ayudándonos. Por esta reducción, pero además de eso, el PIB ha empezado a subir y se ha reducido estas diferencias de crédito. Fondo del Sistema Integral de Pensiones. Compañeros aportantes, trabajadores, obreros, maestros. Nunca habíamos informado eso y por primera vez nos atrevemos a informar. En el 2005 se alcanzó la suma de 2.402 millones de dólares. Al 2007 se logró un incremento de 595%, alcanzando a 15.830 millones de dólares que están en las AFPs. 2005, 2000, ahora 15.000 millones de dólares. Saludo, felicito la confianza de los trabajadores en sus depósitos, AFPs. Yo me acuerdo, hermanas y hermanos, quería mejorar ese ahorro de los trabajadores. Sectores sociales, obreros, maestros, dijeron no, hemos respetado, está respetado y está garantizado sus 15.530 millones de dólares para los aportantes. Hermanas y hermanos, gracias a la unidad del pueblo boliviano, hemos transformado el país.
Logramos el crecimiento económico más alto de la región, con estabilidad política, social y un contexto externo adverso. La nacionalización ha permitido el desarrollo de las regiones, municipios, comunidades, indígenas, originarios y campesinas, a través de la distribución del excedente y la creciente inversión pública. La estructura de nuestra economía se ha transformado con la inclusión de los distintos sectores en la economía plural. El área productiva, producción y superficie cultivada al 2005, quiero decir, desde el 1825 al 2005, 11 millones de toneladas métricas. Al 2017, 17.2 millones de toneladas métricas. Superficie cultivada al 2000, 1.9 millones de hectáreas. Al 2005, 2.4 millones de hectáreas cultivadas. Al 2017, 3.5 millones de hectáreas cultivadas. Al 2000, 227 mil hectáreas con bajo riego. Al 2017, 434 hectáreas bajo riego. Reserva estratégica estatal de alimentos. En los últimos 10 años, el promedio anual de acopio de alimentos fue de 264 mil toneladas para garantizar el abastecimiento interno y la estabilidad de precio. Cuando llegamos al gobierno, el Estado no tenía ni un silo para acopio de alimentos. Hemos construido 2 silos, ahora está en plena construcción 6 silos para garantizar alimento al pueblo boliviano. En Beni, Cochabamba, Oruro, pero también silos en el departamento de Santa Cruz. Con eso, el alimento estará garantizado para el pueblo boliviano. Desafío a futuro: soberanía alimentaria. Seguir incrementando la superficie cultivada a más de 4.7 millones de hectáreas para garantizar y asegurar la producción con destino al consumo nacional y la exportación. Esta meta es al 2020. Continuar aumentando la capacidad de almacenamiento para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país y prepararnos para cualquier evento adverso. Programas: Mi Agua y Me Riego. Los programas Mi Agua y Me Riego se benefició a más de 1.6 millones de personas con agua limpia en sus viviendas, con mayor rendimiento y valor en su producción agrícola. Número de conexiones domiciliarias: 272.720. Número de piletas: 7.780. Superficie incrementada en con riego: 75.350 hectáreas, con una inversión de 684 millones de dólares. Yo quiero aprovechar esta oportunidad. Casi todas las alcaldías, todas las gobernaciones, excepto La Paz, participaron un pequeño porcentaje para garantizar agua, para alimento, para la vida. Un saludo, ese trabajo conjunto para garantizar un elemento tan importante como es agua. Programa de reforestación, de perforación de pozos de aguas subterráneas, Nuestro Pozo. El año pasado, de emergencia, tuvimos que implementar este programa a pedido de los distintos sectores sociales, especialmente de áreas rurales. Con el programa de perforación de pozos se benefició a más de 160 mil personas. Número de pozos implementados: 300. Caudal ofertado: 1.828 litros por segundo. Habitantes beneficiarios: 161.597. Una poca inversión, yo digo poca inversión porque con 4.3 millones de dólares garantizamos. Y aquí saludo a COFADENA, a las Fuerzas Armadas, en su participación rápidamente para atender algunas demandas en las áreas rurales. Desafíos a futuro: agua y riego. Ampliar las hectáreas con riego tecnificado a más de 1 millón de hectáreas con riego. Por primera vez, hemos hecho una linda experiencia,
desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el riego tecnificado. Ni se imaginan, hermanas y hermanos, nuevamente quiero invitarles a todos, a todas, hermanos de la oposición, para inaugurar ese momento cuando entregamos riego a las familias campesinas o las represas, ni se imaginan la alegría. Botan lágrimas porque por primera está llegando y ahora tenemos más recursos económicos para seguir atendiendo el tema riego en las áreas rurales. Continuar con el Plan Nacional de Cuencas para gestión integral de recursos hídricos. Seguir promoviendo mecanismos de captación de agua para el consumo y para la producción. Garantizar provisión de agua en todas las ciudades del país. Lamento mucho decirles, como algunos compañeros, inclusive asambleístas, comentan, que algunos técnicos lamentablemente no nos acompañan. El año pasado, ex autoridades de agua, de EPSAS, no nos comunicó lo que se presentó en la ciudad de La Paz. Humildemente pido a los más de 90 barrios que faltó temporalmente el agua. Si nos prevenían oportunamente, no faltaba agua. Sin embargo, las debilidades, los problemas siempre son nuevas oportunidades. Ahora, agua para la ciudad de La Paz está garantizado y vamos a garantizar para 30, 40 años porque estamos con grandes proyectos. Igualmente, hermanas y hermanos, si hablamos de agua, Cochabamba siempre tuvo problemas de agua. Por fin terminamos Misicuni. Ahora nos sobra agua. Lo que falta es la distribución, que es de responsabilidad de la alcaldía. Ahora tenemos agua en Cochabamba hasta para reventar tuberías. Pero también autoridades tienen que asumir su responsabilidad. En Sucre, en Potosí, en Trinidad, ya tenemos planificado, gracias a las autoridades de gobiernos municipales, gobiernos departamentales organizados, y cualquier momento, como siempre, vamos a sorprender con nuevos contratos para garantizar agua potable en las ciudades. Oferta y demanda de potencia eléctrica. La oferta de potencia eléctrica se incrementó en 103% entre el 2005 al 2017, permitiendo contar con un excedente o reserva de más de 600 megavatios. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, cuando llamamos al gobierno, públicamente decía, redondeando como 700 megavatios, ahora crecido como a 1.500 megavatios. Los primeros años tuvimos problemas, pero también saludo a los expertos, a los empresarios que nos han pedido reunión de emergencia para acelerar la inversión para que no falte energía. Hemos cumplido. Hermanas y hermanos, por ahora tenemos una generación de 2.104 hasta el 2017. La semana pasada inauguramos la primera fase para generar 55 megavatios del proyecto hidroeléctrico de San José. Y este año, final de este año, vamos a generar más de 60 megavatios. Y las reservas, la generación va a seguir creciendo. Para el próximo año, saben ustedes, asambleístas, para el próximo año vamos a incorporar 1.000 megavatios. Estamos ampliando las termoeléctricas en Yacuiba, Tarija, Barnes, Santa Cruz y Entre Ríos, Cochabamba. Ya está muy avanzado. Incorporar a más de 2.000, más 1.000, vamos a tener más de 3.000 megavatios de reserva, 1.500 de reserva, para atender la demanda que tiene el pueblo boliviano. Por eso, hermanas y hermanos, es importante los planes que tenemos para seguir avanzando. Desafíos a futuro en tema de energía eléctrica. Lograr la cobertura universal de energía eléctrica a nivel nacional. Y saludo el trabajo con todas las gobernaciones para los tendidos correspondientes en las áreas rurales. Posicionar a Bolivia como el centro energético regional, y ya estamos preparados. Generar 6.000 megavatios a través de centrales hidroeléctricas y 356 megavatios a través de energías alternativas.
extender 7.400 kilómetros de líneas de transmisión. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, especialmente dos proyectos grandes que tenemos, el Bala y Chepete en La Paz y Rositas del departamento de Santa Cruz. Estamos preparados, pero quiero decirles, algunos hermanos, muy pocos se oponen. Estuvimos por el acto de 50 años de Che en Valle Grande, alcalde del municipio, más su concejal se me acercaron, me pidió una reunión, hemos escuchado, nos hemos reunido. Lo primero que me han pedido es paren, no ejecuten Rositas. Yo solo he pedido, mándenme en este momento una carta pidiendo que no ejecutemos ningún problema. Ese recurso económico está reservado, nos llamamos a otro departamento. Cuando dije eso, se calló, no sé si ha escapado, ya no pidió más. Solo quiero pedirles al pueblo cruceño, al pueblo paseño, porque son proyectos grandes, con el primer proyecto de La Paz se estima que vamos a generar 3.000 megavatios. Ya tenemos el próximo año 3.000 megavatios, más 3.000, 6.000. Y otros proyectos que tenemos en Potosí, en Cochabamba, en La Paz, Miguillas, otra vez se ha retomado la construcción. Estamos, yo diría, preparados para inclusive generar 7.000, 8.000 megavatios al 2025. Siento importante la participación del pueblo para este gran proyecto, porque ya estamos seguros y garantizados que Bolivia será el centro energético de Sudamérica. Planta piloto, industrialización de recursos evaporíticos. Cloruro de potasio en Uyuni y carbonato de litio también en Uyuni. Esa planta piloto de sales de potasio va a producir anualmente 2.800 toneladas de sales de potasio. Carbonato de litio de Uyuni, 65 toneladas de carbonato de litio. Aquí me sorprendió los últimos datos. Las primeras toneladas en carbonato de litio hemos vendido en $7.000 y las últimas en $18.000. Tenemos mucha esperanza y está garantizada la inversión, más tarde informaré. Ensamblado de baterías, La Palca de Potosí, con costo de 5.1 millones de dólares. Producción 2.084 baterías año. Materiales catódicos en Potosí, una inversión de 34.6 millones, producción 22.32 kilogramos. Una inversión en plantas pilotos, 66.1 millones de dólares para estas plantas que ya terminadas. Desafío futuro, recursos evaporíticos, litio. Planta industrial cloruro de potasio, capacidad para 350 mil toneladas al año, inversión 178 millones de dólares, inicio de operaciones, agosto del 2018. La semana pasada he ido a visitar e inspeccionar, impresionante. Saludos a los obreros, ingenieros comprometidos con su país, ya hemos empezado a pasar de la planta piloto a la gran industria en cloruro de potasio. Planta industrial, carbonato de litio, capacidad 15.000 toneladas al año, inversión 100 millones de dólares garantizado. Este año se licita para empezar la construcción de la planta industrial carbonato de litio. Quiero decirles, para pasar a la cadena de litio, carbonato de litio, y hay muchas propuestas de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Europa. Según el equipo técnico, lo más avanzado y lo más ventajoso para Bolivia sería Alemania. Este año que vamos a decidir, definir con qué empresa internacional vamos a garantizar la inversión para la cadena productiva de litio y productos conexos al litio. Inversión en el sector hidrocarburífico, 94 al 2017, del 94 al 2005, acumulados 4.000
283 millones de dólares. En nuestra gestión, acumulados 13.409 millones de dólares de inversión en hidrocarburos. Nuevamente debemos recordar, hermanas y hermanos, nos decían en las pasadas gestiones, si se nacionaliza, no va a haber inversión. Ahora más bien, se ha duplicado, se ha triplicado la inversión correspondiente. 2005, 246 millones de dólares de inversión. 2017, 959 millones de dólares. Con algunas falsas denuncias, lamentablemente nos hemos perjudicado. No quiero recordarles, no vamos a estar amargados de eso. Vamos a continuar garantizando mayor inversión en hidrocarburos. Para este año tenemos programada una inversión de 1.500 millones de dólares en temas de hidrocarburos. Renta petrolera, hermanas y hermanos presentes, hermanas y hermanos oyentes, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, a nuestros hermanos que vivimos fuera de Bolivia. La renta petrolera del 94 al 2005 eran 2.962 millones de dólares. Solo con el año 2011, la renta petrolera 2011 era 2.970 millones de dólares. Esta es la lucha del pueblo boliviano, esta es la nacionalización de hidrocarburos. El precio del petróleo, claro, nos afectó. Que el 2016 caímos a 1.755 millones de dólares de renta petrolera. Ahora nuevamente hemos empezado a subir, estamos con 1.912 millones de dólares. 1.912 millones de dólares de renta petrolera frente al 2005, 674 millones de dólares. Industrialización de hidrocarburos. No sé cómo puedo explicar, pero cuando llegamos con esta revolución democrática cultural, se vendía gas natural y se importaba GLP. Yo no podía entender cómo es eso. Tuvimos dificultades, problemas muy serios. Sin embargo, garantizamos la instalación de la planta separadora de líquidos del Río Grande, Santa Cruz. A partir de ese momento, 2013, a partir de ese momento, ya no importamos GLP, más bien hemos empezado a exportar GLP. La segunda planta ha sido en Yacuiba, con una inversión de 695 millones de dólares. Preparados para seguir exportando GLP. Proyecto de GNL. ¿Por qué el pueblo boliviano, por qué el pueblo alteño reaccionó en las pasadas gestiones? Los gobiernos querían instalar una planta de GNL en Puerto Chireno y mandar a Estados Unidos y California, sin garantizar gas a los bolivianos. Esa planta de GNL en el puerto chileno no eran de los bolivianos, eran los privados. ¿Y qué hicimos nosotros? Ahora instalar una planta de GNL en territorio boliviano, Río Grande, con nuestra plata y de los bolivianos, no de los privados. A partir de ese momento ya dotar gas, llamado virtual o GNL. Y ahora estamos preparándonos para exportar GNL a los países vecinos. El excedente que tenemos. Planta de amoníaco urea, que en septiembre del año pasado, con motivo del aniversario del departamento de Cochabamba, inauguramos. ¿Qué nos informan los expertos, los técnicos? Antes se importaba como 30.000 a 40.000 toneladas de fertilizantes. Ahora nuestra planta va a producir 760.000 toneladas. Hace un mes y medio más o menos ya firmó un contrato de exportación. Una exportación de 350.000 toneladas a Brasil. Y ahora nos están pidiendo más 200.000 toneladas. Mercado garantizado. Al margen del pedido de Perú, de Paraguay, de Argentina. Y quiero que sepan, esta inversión no ha sido con créditos internacionales, sino con créditos internos. Con nuestras reservas
nacionales, reservas internacionales. Nuevamente quiero aprovechar esta oportunidad. Algunos hermanos del campo, cuando ven fábricas tan grandes, piensan que son los extranjeros, no es de nosotros. La planta de urea, fertilizantes, es de los bolivianos, es del Estado, no es de los extranjeros. Con la inversión de los bolivianos, no con crédito internacional. Finalmente, en los últimos días del año pasado, inauguramos la planta de tuberías y accesorios en la ciudad del Alto, una inversión de 14.4 millones de dólares. Ahora ya no vamos a importar esas tuberías para gas a domicilio, para agua potable, para riego. Ahora tenemos propio y también nos va a ahorrar y generar divisas para el pueblo boliviano. Instalaciones internas de gas domiciliario 94-2017. Del 94 al 2005, acumulado 49 mil instalaciones. En nuestra gestión, 85 mil instalaciones, casi un millón de instalaciones. Antes, 243 mil personas beneficiarias. Ahora, más de 4 millones de hermanos beneficiarios con gas a domicilio. Antes, 2.9% de la población boliviana. Ahora, 36% de la población boliviana beneficiará con gas a domicilio. 27 municipios cuentan con estaciones satelitales de regasificación como parte del proyecto Gas Virtual o GNL, como hace un momento explicaba. Desafíos a futuro en hidrocarburos. Ampliación de acuerdos comerciales para el GLP y GNL, urea amoníaco en Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Continuar desarrollando el complejo hidrocarburífero a través de la planta de propileno y polipropileno. Alcanzar una cobertura al menos del 50% de la población con gas a domicilio. Ese es nuestro meta, ese es nuestro desafío. Producción de etanol para diversificar la oferta de combustibles. Se busca incrementar la productividad de caña de azúcar, sustituir a 380 millones de litros de gasolina por etanol y reducir el 21% de importación de gasolina. Yo saludo a la comprensión del sector agropecuario, especialmente Santa Cruz, de que juntos ya hemos dado pasos importantes. De acá a poco vamos a reducir inclusive subvención en tema de combustibles. O sea, otra forma de cómo resolver el tema de la subvención. Inversión en minería promedio anual, 97 a 2005, 75 millones de dólares. En nuestra gestión, 298 millones de dólares de inversión promedio año. Renta minera promedio anual, antes 23 millones de dólares, ahora 274 millones de dólares. Saludo a los mineros del sector privado, estatal y cooperativistas, aportan al Estado Nacional. Hermanas y hermanos, prácticamente estamos transformando Bolivia, el país en la área productiva. Ampliamos la frontera agrícola. Producimos alimentos tanto para cubrir el mercado interno como para la exportación. Quiero decirles una buena noticia. Gracias a la Cancillería, al Ministerio de Planificación, el sector que tiene que ver con tema de producción, Ministerio de Producción y Desarrollo Rural, este año está todo preparado, vamos a firmar para exportar carne, soya, quinoa y café directamente a China. Estoy seguro que nos va a faltar producto. Tenemos más riego para la producción. Estamos industrializando nuestros hidrocarburos. Dimos los primeros pasos para industrializar la reserva de litio más grande del mundo. También aprovecho esta oportunidad. Tenemos pequeñas industrias en tema agropecuario. Sería largo comentarles. Infraestructura. Desde
1825 a 2005, inversión acumulada para caminos, 1.038 millones de dólares. En nuestra gestión, inversión para pavimentar caminos, 6.653 millones de dólares. En 180 años, 1.000 millones, ahora 6.000 millones de dólares de inversión en tema camino. Hasta el 2005, antes, se construyeron 1.098 kilómetros. En nuestra gestión construimos, y algunos por culminar, 4.793 kilómetros. Es que los compañeros transportistas no pueden quejarse de la participación activa. Saludo a muchas federaciones que reconocen, respetan esta gran inversión, reconocen que es algo histórico, inédito para todos los bolivianos, bolivianas. La red vial fundamental al 2005 tenía solo el 25% de carreteras pavimentadas. Ahora tenemos 63% de carreteras pavimentadas y en construcción. Desafío a futuras carreteras, construir y rehabilitar nuevos tramos vinculados a la red vial fundamental en lo que corresponde al corredor beasiánico, corredores de exportación e interacción con regiones productivas. Llegar al 85% de carreteras pavimentadas de la red vial fundamental hasta el 2005. Y quiero decirles, con el crecimiento económico está garantizado para llegar al 87% de carreteras pavimentadas en toda Bolivia. Inversión aeroportuaria. Aeropuertos internacionales, Oruro, Chimoré. Y no podemos entender cómo la capital del Estado plurinacional, donde se fundó la República, Sucre, no tenga un aeropuerto internacional. Y me acuerdo, con motivo del aniversario del departamento de Chuquisaca, hemos sorprendido una inversión de más de 50 millones de dólares. Ahora, la capital del Estado plurinacional, Sucre, tiene su aeropuerto internacional. Aeropuertos nacionales. Monteagudo, inaugurado, y hay vuelos, Uyuni. Aeropuertos para entregar este año, Copacabana, lamento mucho que nos hemos atrasado. Pido disculpas a los hermanos de Copacabana, ya vamos a entregar. San Ignacio de Velasco, pronto vamos a entregar, muy avanzado el aeropuerto en San Ignacio de Velasco. Y Cobija, que ya está en construcción, el próximo año vamos a entregar otro aeropuerto internacional, el departamento de Cobija. Otro. Ciudad de Cobija, departamento de Pando. Radarización del espacio aéreo, inversión de 191 millones de euros, control del tránsito aéreo, seguridad de las operaciones aéreas civiles y militares, control de vuelos ilícitos y lucha contra el crimen. El centro de comando y control estará localizado en Cochabamba y estará bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Quiero decirles, subestaciones concluidas en La Paz y Santa Cruz. Estamos en la etapa de prueba. Transporte ferroviario, vía férrea Montero-Bolobulo. Proyecto para conectar Montero-Santa Rosa de Sara, río Yapacaní-Bolobulo, con una vía de 150 kilómetros de longitud. Primer tramo Montero-Yapacaní, avanza del 50%. Tramo 2, Yapacaní-Bolobulo, avance del 96%. Tramo 3, construcción de tres puentes mayores concluido, con inversión de 267 millones de dólares. Esto prácticamente nos va a ayudar en buen comercio o negocio de los fertilizantes con Santa Cruz y Argentina. Desafíos, transporte ferroviario. Construir el tren bioceánico central como la principal ruta de interacción regional. Culminar la construcción del tren metropolitano de Cochabamba. Hermanas y hermanos, el tren bioceánico. Ustedes saben que ha habido algunos problemas con algunos países vecinos. Gracias al equipo de trabajo, presidente, vicepresidente, ministros, hemos cambiado la ruta. Ahora, el tren
de Oceánico, de Pacífico a Atlántico, va a pasar por Bolivia. Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz. Está garantizado. Transporte masivo por cable, más conocido como teleférico. Pasajeros transportados hasta ahora, 106.9 millones de pasajeros entre el 2014 al 2017. 159.000 pasajeros promedio día. Operaciones roja, amarilla, verde, azul y naranja. Este año vamos a incorporar para el Alto y para la Ciudad de La Paz la blanca, celeste, café y morada. Al 2017 se ejecutó 540 millones de dólares con la construcción de líneas de transporte por cable. Ya empezando, nuestra empresa tiene utilidades. Poca todavía, por eso nuestra empresa de teleférico aportó desde el 2015 al 2017 con 9.3 millones de bolivianos al Juancito Pinto. Satélite Tupac-Katari, Agencia Boliviana Espacial, inversión total de 302 millones de dólares. Beneficios, acceso universal de los servicios de radio y televisión satelital, servicios de telefonía e internet en las líneas, en las áreas rurales. Ahí está el crecimiento. Los primeros años hemos tenido utilidad, ingresos 7 millones de dólares, pero lo más importante es una de las empresas públicas o estatales más rentables que está pagando, al margen de pagar su deuda, entre el 2016 y 2007 aportó al Juancito Pinto con 67 millones de bolivianos. Saludo al gerente, el respeto a los trabajadores. Conexiones a líneas móviles. Estamos comunicando y conectando a los bolivianos con tarifas reducidas y redondeo al segundo. Antes, el redondeo era 2.58 bolivianos con redondeo al segundo. Ahora, 1.3 con redondeo al segundo. Hemos bajado como más del 100%. Yo pregunto, ahora, las telefonías usan los jóvenes hasta para combatirnos mediante sus redes. No importa, lo importante es que ellos se beneficien. ...2.42 millones de líneas móviles, 2005... ahora, 10.60 millones de líneas telefónicas, el 2017... casi los 10 millones de bolivianos usan su telefonía móvil. Cobertura territorial de líneas móviles. Cuando llegamos apenas estaba en el 27% del territorio nacional, ahora estamos en 85% del territorio nacional. Falta poco para terminar todo el territorio nacional. Mayor acceso a internet. Antes, 2005, 170 mil conexiones. Ahora, 8.81 millones de conexiones en internet. Lamento mucho, no son pocos, sino algunos. Protestaban públicamente contra el programa Bolivia Cambia. Quiero decir, con el programa Bolivia Cambia atendemos, resolvemos los problemas, graves problemas que tienen las alcaldías. Las alcaldías, todos, nuestros y los que no son nuestros también, piden que en vez de que sea un programa, sea una política. El programa Bolivia Cambia. Imagínense, hermanas y hermanos, sobre todo se ha priorizado por iniciativa propia de los alcaldes. 4.185 construcciones en unidades educativas. Total, con el programa Bolivia Cambia, 8.622 proyectos con una inversión de 15.112 millones de bolivianos. Hemos transformado el país. Tenemos un país más conectado
e integrado por diferentes medios de transporte, carretero, aéreo y ferroviario. Mayor inclusión social gracias al avance de la cobertura de telecomunicaciones. Incorporamos a todas las regiones a la economía nacional. Profundizamos la democratización de los servicios. En área social, extrema pobreza. En área rural, 2005, ¿cuánto era? 62.9% de extrema pobreza. 2017, 35.9% de extrema pobreza. En área urbana, datos de organismos internacionales, 24.3% de extrema pobreza y al 2005 y al 2017, 9.9% de extrema pobreza. Nacional, de 32.2%, bajamos a 17.9% de extrema pobreza. Menor desigualdad. El 2005 el ingreso del 10% más rico era el 128 veces más que el ingreso del 10% más pobre de la población. Al 2017 esa diferencia se redujo al 47%. Tenemos más igualdad. Entre el 2005 y el 2017 la clase media aumentó en más de 3 millones de personas. Este dato nos ha sorprendido. Nuestra sociedad ya no es una pirámide. Ahora la mayoría de la población, 58%, tiene ingresos medios. Ingresos altos, antes era el 4%, a 391 mil personas. Ahora también ha subido ingresos, que ya son 5%, pero con 539 mil. Ingresos medios, antes 3.3 millones, 35%, ahora es la clase media, 66.5 millones, 58% de clase media tenemos en Bolivia. Ingresos bajos, antes era 5.7% millones, 61%, ahora 4.2 millones con 37% de ingresos menores. Bolivia tiene la tasa de desempleo más baja de la región. Cuando llegamos al gobierno, la tasa de desempleo era 8.1%. Ahora, tenemos el 4.8%. El año pasado era 4.5%. Bajamos dos puntitos. No estoy de acuerdo, pero es el... Yo diría, somos el mejor de toda Sudamérica con poca tasa de desempleo en la región. Hemos bajado, estoy seguro que vamos a seguir bajando. Lamentablemente, el precio del petróleo nos ha afectado bastante. Ahora que estamos empezando el año con 62 dólares el barril de petróleo. Estoy seguro, hermanas y hermanos, este año va a ser mejor que el año pasado. Incremento y profesionalización de maestros. Entre el 2005 y el 2017 se ha profesionalizado a más de 15.000 maestros interinos. 2005, total de maestros 100.273. Maestros interinos 15.9%, 15.927. El año pasado, maestros 141.333, maestros interinos 0.4%, 547. Tenemos poco, estoy seguro que este año, el próximo, vamos a erradicar cero de maestros interinos en Bolivia. Unidades educativas, en 12 años ya se construyeron más de 900 unidades educativas. 2015, 15.527 unidades educativas, al 2017, 16.445 unidades educativas. Menor abandono en la escuela. Entre 2005 a 2017, hemos logrado que más del 41.000 niños y niñas
de primaria no abandone la escuela. Cuando llegamos en la escuela primaria, era 4.5%, ahora 2% de abandono. Este es resultado del bono Juancito Pinto. Sudamérica, niñas y niños que no asisten a la escuela primaria. Bolivia se encuentra entre los países con niveles más altos de asistencia escolar primaria. Chile gana en toda Sudamérica, nuestro respeto, nuestra admiración a Chile. Segundo Uruguay, tercero Bolivia en Sudamérica con 2% de abandono. Este dato, hermanas y hermanos, me ha sorprendido. Mayor conclusión de bachillerato entre el respecto al 2005 y el año 2007 se logró entre 44.000 jóvenes más concluyeron el bachillerato. 2005, 111.000 bachilleres. Sume bien, en 2005, 56.000 bachilleres hombres y 55.000 bachilleres mujeres. Varones ganaban con 1.000. Al 2017, 155.000 bachilleres. Aquí, 76.000 bachilleres varones, mujeres, 79.000 bachilleres mujeres, más responsabilidad. En el nivel secundario, más del 60% de mujeres, de estudiantes mujeres, son abanderados. Nuestro respeto, nuestra admiración a las compañeras que son los mejores alumnos de las unidades educativas. Establecimiento de salud. En 12 años se construyeron 1.032 nuevos establecimientos de salud. Del 1825 al 2005 nos dejaron con 2.870 establecimientos de salud. Al 2017, 3.902 establecimientos de salud. Ustedes saben, hermanas y hermanos, en el plan de hospitales contempla la construcción de equipamiento, formación de profesionales para los nuevos 49 hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel, con una inversión de 1.700 millones de dólares garantizado. Personal de salud. Antes, 15.475, sumados con los nuevos crecidos, 32.161. Imagínense, nos han dejado con 15.000. En nuestra gestión creamos 16.000 ítems para el tema de salud. Una enorme inversión para el tema de salud. Aquí quiero decirles, no está tomado en cuenta que algunas alcaldías, gobernaciones, con su presupuesto invierten. Es una inversión del Estado, del Gobierno Nacional. Ambulancias y salud renal. Entrega de ambulancias. 2005 habían 558 ambulancias. En nuestra gestión entregamos 1.514 ambulancias. Ahora tenemos 2.072 ambulancias en toda Bolivia. Entrega de maquinaria. Perdón, entrega de máquinas de hemodiálisis. Cuando llegamos apenas habían 5 máquinas de hemodiálisis. Entregamos 237 máquinas de hemodiálisis. Ahora tenemos 242 máquinas de hemodiálisis. Mejora de atención prenatal y parto. El 2003, datos. 6 de cada 10 mujeres atendían su parto en establecimientos de salud. Ahora 9 de cada 10. Atención prenatal, antes 97.1%, ahora 95.6% atención prenatal. También gracias a Bono Juan Azurduy. Nacimiento en establecimientos de salud, antes 57.1%, ahora 87.7%.
partos atendidos por personal calificado. Antes, 2003, 6.8%, ahora casi 90% atendidos. Menos muertos de niños y niñas menores a un año. En los últimos 8 años, la mortalidad de niños y niñas menores a un año se han reducido a menos de la mitad, de 50 a 24, una reducción del 52%. Reducción de la desnutrición de niñas y niños menores a 5 años. Entre el 2008 y 2016 se ha reducido la desnutrición crónica de niñas y niños menores a 5 años en casi 50%, de 82.3% a 16%. Reconocimiento de la OMS por la reducción acelerada. Avanzamos hacia el acceso universal de agua potable. Del 2005 al 2017 se ha logrado que 2.9 millones de personas adicionales acceden al agua potable. 2005, 17.7% de personas que tenían acceso al agua potable. Al 2017, 85.6%. También quiero saludar la participación de gobiernos municipales y gobiernos departamentales, aunque no siempre todas. Mayor número de mujeres se benefician con titulación de tierras al 2017. 2005, 15.3% de mujeres se beneficiaban con titulación de tierra. Ahora 45.8% de mujeres se titulan su tierra. Tema de seguridad ciudadana. 97 al 2005. No existían centros de monitoreo, cámaras de video, vigilancia, ni servicios de patrullaje aéreo. Ahora tenemos 22 centros de video, vigilancia y monitoreo. 3.021 cámaras de video, vigilancia instaladas. Saludo la participación especialmente de los gobiernos municipales. 2 helicópteros para patrullaje. Entrega a la policía boliviana. Antes, cuando llegamos, tenía 119 vehículos y 200 motocicletas. Ahora entregado a la policía boliviana 985 vehículos y 1.578 motocicletas en toda Bolivia. Tema de erradicación de cultivo de coca. Pueden ser los datos. En tiempos neoliberales, datos de Estados Unidos, 57.890 hectáreas. Quiero decirles, datos del año pasado, 23.100 hectáreas que tenemos todavía. Sin embargo, ese 2016, el 2017 se ha reducido 7.000, 2017 se ha reducido 2.286 hectáreas. Yo quiero aprovechar esta oportunidad. Las zonas reconocidas siempre serán respetadas. Quiero pedir con mucho respeto a algunas hermanas y hermanos que están fuera del cordón, como el Departamento de La Paz, y otros que han sido resultado de las negociaciones. Porque en la lucha contra el narcotráfico somos modelo en todo el mundo, y eso ha sido con la participación de todos los sectores sociales. Se acuerda perfectamente, en las gestiones pasadas, ¿qué podíamos reducir en el Departamento de La Paz? Saludo a ex dirigentes, actuales dirigentes, su comprensión, pero tan importante era reducir acordada, concertada, para bien de Bolivia, por la buena imagen de nuestra querida patria. Resultado de integración en la lucha contra el narcotráfico. Resultados, 97 al 2005, 41.535 operativos. En nuestra gestión, 177.089 operativos. Secuestro de cocaína, 80 toneladas antes, ahora 300 toneladas. Dirán, ¿por qué tanto? Lamentablemente, Bolivia se ha convertido en un país tránsito. Perú hacia Brasil,
secuestro de marihuana, antes 97 toneladas, ahora 6.129 toneladas. Otra vez, lugar, país de tránsito, de Paraguay hacia Chile. Saludos al esfuerzo de la Policía Nacional, a veces con participación de las Fuerzas Armadas, para combatir este flagelo de la humanidad. Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Los datos que tenemos no son tan coherentes. 27 avionetas antes, 10 avionetas, 17 helicópteros, ahora 103. Solamente quiero poner un ejemplo. Esos son los datos. Pero no habían aviones, y me acuerdo perfectamente, apenas había un helicóptero cuando llegamos al gobierno. Ahora tenemos entre helicópteros de transporte, de entrenamiento, 26 helicópteros en las Fuerzas Armadas. Hermanas y hermanos, aprovecho esta oportunidad para expresar la lucha contra la corrupción. Desde el inicio de nuestro gobierno se ha tenido una política de cero tolerancia a la corrupción a través de acciones preventivas y punitivas. El gobierno ha procesado y ha encarcelado incluso a sus propias autoridades cuando éstas han incurrido en actos de corrupción. Legislativamente se han desarrollado normas para la lucha efectiva en contra de la corrupción, enriquecimiento ilícito. Se han fortalecido herramientas para la investigación de fortunas y participación y control social. Lucha contra la corrupción, creación obligatoria de instancias de transparencia en todas entidades públicas del país, más de 400. Yo quiero aprovechar las unidades de transparencia, que no están sometidos al gerente, al presidente o al ministro o ministra. Unidad de transparencia es control a sus autoridades. Tenemos una experiencia. ¿Qué mejor? El director de la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción se ha nombrado no por el ministro o ministra, no por el gerente, no con el presidente, sino en otras autoridades. Eso sí va a ser una verdadera transparencia y lucha contra la corrupción. Se profundizaron acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, incluyendo la gestión de denuncias y la protección del denunciado. Hermanas y hermanos, hemos transformado el país en área social. Más personas ingresaron a los estratos medios. Se han garantizado mejores condiciones de salud para madres, niños y niñas. Se ha ampliado el acceso a la educación. Existe un compromiso de lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el contrabando, que nos hace mucho daño. También aprovecho esta oportunidad. Si no fuera contrabando, con seguridad nuestro crecimiento económico estaría cerca de 5%. Y tienen que entender, hermanas y hermanos. Y no comparto, verdad, quiero decir de manera muy sincera, que algunas comunidades del altiplano boliviano, protectores de contrabando. Con eso nos hacemos mucho daño a la economía nacional. Estoy convencido, sin contrabando, y si tuviéramos salida al mar, mínimamente nuestro crecimiento estaría con 2%, sobre todo el crecimiento económico que tenemos en el país. Yo siento que algunas autoridades, algunas, que quede claro, de Chile, no quieren que Bolivia se libere económicamente. No quieren que nos desarrollemos. Pero también nuestra responsabilidad, no solamente del gobierno, sino de las comunidades, Fuerzas Armadas, policía, enfrentar drásticamente el tema del contrabando. En política internacional, nuestra política exterior se funda en los principios señalados en la Constitución del 2009. El más importante es el que define a Bolivia como un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz y la cooperación entre los pueblos de la región y el mundo. Abrigamos la certeza de que este año recibiremos una decisión favorable de la Corte Internacional de Justicia en la causa marítima. La causa de nuestro gobierno llevó
ante un tribunal internacional, no como un acto hostil ni la provocación, más bien como un reconocimiento a la importancia de la solución pacífica y la justicia. Esperamos una decisión que llevará a los dos países vecinos y hermanos a negociar un acceso soberano hacia el Océano Pacífico. Una decisión positiva porque concurren las razones históricas y jurídicas, pero sobre todo porque es tiempo de curar y sanar una herida todavía abierta y que no puede seguir afectando a nuestros pueblos ni a sus próximas generaciones. Otro desafío, nuestra política internacional también frente a nuestros vecinos, es el que tiene relación con la diplomacia del agua, la diplomacia por la vida, fortaleciendo los principios señalados en nuestra Constitución, que reconoce el agua como un derecho fundamentalísimo, pero también como un recurso esencial para la humanidad en armonía con la Madre Tierra. Estamos seguros que en este ánimo podríamos alcanzar renovados acuerdos sobre los recursos hídricos transfronterizos con cada uno de nuestros vecinos. La integración de los pueblos y el trato entre países vecinos ya no puede entenderse más como una relación de confrontación de intereses. Desde Bolivia preferimos pensar en una oportunidad para conocernos, para crecer en la diversidad plural, para resolver y celebrar la paz cualquier disputa, de manera que todos salgamos ganadores y sin vencedores. Bolivia se ha convertido en un punto de referencia internacional. No solo reclamamos, también hacemos propuestas concretas al mundo entero. Una de las grandes amenazas que atraviesa la humanidad es el cambio climático. Para enfrentarlo, Bolivia ha desarrollado una propuesta para el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra, la creación de un tribunal ambiental y la construcción de un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza. Logramos que se apruebe una resolución de la ONU que reconoce al agua y el saneamiento básico, saneamiento como derechos humanos. En la valorización de nuestra identidad liberamos la resolución de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y conseguimos la despenalización del acullico. También se reconocieron los principios ancestrales de la Amazuba, Amayuya y Amaqueya. Hermanas y hermanos, fuimos electos como miembros del Consejo de Seguridad y conseguimos que por primera vez se adopte por unanimidad una resolución sobre la acción contra las minas antipersonales. Asimismo, promovimos la ciudadanía universal como alternativa a los muros y restricciones a los migrantes que otros países están implementando. El 2017 hemos organizado un gran encuentro en Cochabamba. En este contexto podemos decir que Abra Bolivia tiene todas las capacidades para organizar eventos de relevancia internacional. Fuimos sede de la reunión del G77, reunión de los países sin litoral y el foro de los países productores de gas. El 2018 tenemos una enorme responsabilidad. Seremos sede del segundo foro de civilizaciones antiguas y de los Juegos Sudamericanos. Estamos preparados para llevar adelante los dos eventos internacionales. Por segunda vez aprovecho esta oportunidad para informar los sueños cumplidos en los distintos departamentos. Chuquisaca, carretera diagonal Jaime Mendoza, tramos concluidos en construcción, solo nos falta un pequeño pedazo y vamos a concluirlos, el tramo diagonal Jaime Mendoza en Chuquisaca. Aeropuerto internacional, que según los chuquisaqueños solo manejaban con motivo de elecciones. Nosotros, y personalmente no sabía cuáles eran las necesidades. Cuando llegamos al gobierno nos presentaron, y me acuerdo que me presentaron el comité cívico, ex comité cívico, con costo de más de $120 millones,
hemos estudiado y hemos ejecutado con 55 millones de dólares al Aeropuerto Internacional para la ciudad de Sucre. Sueño cumplido. Agua potable a riego era otra demanda. Construcción de planta para el abastecimiento de agua potable Sucre 3 y Sucre 4, 66.23 millones de dólares. Construcción de presa, sistema de riego, 19.9 millones de dólares. Pero de emergencia, las semanas pasadas, gracias al hermano alcalde de la ciudad de Sucre, como también la gobernación, firmamos una inversión de 82 millones de bolivianos para que el próximo año garanticemos agua mediante un bombeo. La Paz, integración caminera, sueño cumplido. Doble vía Oruro, 303 millones de dólares. Carretera al norte, en construcción, Santa Bárbara, Caranavi, Palos Blancos, Quiquibay, San Buenaventura, Exiamas, una inversión de 2.122 millones de dólares que pronto vamos a entregarlos. Transporte urbano masivo, transporte por cable mi teleférico, 5 líneas, funcionando 4 en construcción, una inversión de 540 millones de dólares. Yo me acuerdo, hermano Álvaro, cuando hemos decidido, algunos sectores sociales no querían. Sin embargo, saludo que los sectores sociales se han reunido y dijeron, hay que aprovechar esa una propuesta. Y hemos cumplido, un sueño cumplido para el Departamento de La Paz. Cuando llegamos al gobierno, La Paz, sede de gobierno, no tenía campo ferial ni parque industrial. No podía entender, ¿verdad? Y cuando construimos campo ferial, parque industrial, algunos edificios, porque La Paz va a ser sede de gobierno, y algunos hermanos protestan contra las edificaciones. Queremos un Estado libre y no inquilino ni que vivan en anticrédito. Hermanos y hermanos, ahora La Paz tiene su campo ferial más moderno, aunque no más grande como Santa Cruz. Y en su parque industrial, en Cayutaca, también aprovecho esta oportunidad, Estado, gobierno, ha instalado 2 industrias en el parque industrial. Pido a los hermanos paseños empresarios, también acompañen, instalan sus industrias en el parque industrial. También quiero aprovechar esta oportunidad, este año vamos a empezar con campo ferial para el pueblo alteño, porque el pueblo alteño es comerciante industrial además de eso. Saludo a todos los movimientos sociales por plantearnos la construcción de un campo ferial en el pueblo alteño. La empresa azucarera. Yo me acuerdo de niño, escuchaba por los medios de comunicación, San Buenaventura, San Buenaventura. Ahora, cumplido, esa es la industria. Quiero decirles, hermanas y hermanos, que no es tan sencillo garantizar la materia prima. Así como empezaron en Montero, otras regiones hemos revisado. Poco a poco van ampliando las áreas de producción de caña para garantizar. Y estamos avanzando bastante. Y hay San Buenaventura, industria de azúcar para el Departamento de La Paz y La Paz para toda Bolivia. Cochabamba, carreteras. Carretera Y de la integración y en construcción. Buena parte del tramo entregado. Solo falta Aiquile, se llama un lugar en Santa Cruz. Palizada. Está en plena construcción. Pronto vamos a entregar la Y de integración, que hay camino pavimentado en el departamento de Cochabamba. Doble vía hacia Santa Cruz. Se saben que está en plena ejecución. Solo falta un tramo de Chimoré hasta Cristal Mayo. El Sillar, que es un pedido. Ya tenemos garantizado financiamiento y empezando la doble vía en el Sillar, que no solamente para el departamento de Cochabamba, sino para toda Bolivia. Misicún. Yo también cuando llegué a Cochabamba en 1980 escuchaba Misicuni, Misicuni. En las copleras en carnaval cantaban Misicuni, Asicuni. Ahora Misicuni es Cusicuni porque hemos cumplido con el pueblo cochabambino. Oruro, integración caminera. Diagonal Jaime Mendoza. En la zona de Oruro, la diagonal Jaime Mendoza ha terminado.
era Oruro Yayagua, y pocos tramos faltan para terminar hacia Potosí y Chuquisaca, por tanto hacia Paraguay. Doble vía, La Paz. Otro pedido era justamente el camino pavimentado hacia Pisiga, aunque anteriores gobiernos terminaron hasta Bachacalla, y nosotros cumplimos hasta Pisiga, terminado, que era un sueño del pueblo orureño. Otro deseo era de Cebarullo, de Cruce Condo hacia Uyuni. El año pasado me hemos entregado, camino pavimentado. Aeropuerto, también escuchaba de niño, tenía aeropuerto, aeropuerto. Ahora Oruro tiene el aeropuerto internacional. Otro pedido era fábrica de cemento. Este año, quiero decir al pueblo orureño, vamos a entregar, inaugurar la fábrica de cemento en el departamento de Oruro. Potosí, integración caminera. Potosí Villazón. Potosí Uyuni terminado. Llegó el Jaime Mendoza. Pronto vamos a inaugurar, solo falta por el lado del norte de Potosí. Uyuni Huancarani. Industrialización de litio. Uyuni, plantas de carbonato de litio y sales de potasio. Las plantas de carbonato o materiales catódicos y ensamblado de baterías, electricidad, energía geotérmica en Laguna Colorada, en ejecución planta piloto de 28 millones de dólares, ampliación hasta 2024, 691 millones de dólares. Potosí también pedía fábrica de cemento en plena construcción en el departamento de Potosí. Tarija, solo escuchaba carretera de la integración Tarija-El Chaco. En gran parte en construcción, solo falta un pequeño pedazo entre Caraparí y Palos Blancos. Ya hasta garantizar el financiamiento, esperamos concluir lo más antes posible esta integración Tarija-Yacuiba, pasando por Caraparí. Carretera Potosí-Tarija, Potosí-Chuquisaca-Tarija, nos dejaron con problemas serios, ahora terminado el camino pavimentado, Potosí, Chuquisaca, Tarija, que es una gran integración para los departamentos del sur. Santa Cruz, integración caminera, doble vía Cochabamba-Santa Cruz, el lado cochabambino, yo diría, de Santa Cruz, Cochabamba, prácticamente en plena ejecución, algunos pequeños tramos terminados. Ya hubiera estado terminado de Montero y Apagani. Lamentablemente algunas empresas no cumplen, hay que rescindir el contrato y buscar otra empresa, y eso nos hace perder tiempo. Pero quiero decir, la parte de Santa Cruz a Cochabamba, totalmente garantizada la inversión y en plena ejecución. Santa Cruz, Puerto Suárez, una inversión de 480 millones. Santa Cruz, Puerto Suárez, quiero reconocer que los anteriores gobiernos han avanzado bastante. Nosotros solo completamos, pequeños tramos, menos de 100 kilómetros, pero ya se ha entregado hace tiempo. Planta siderúrgica del Mutum. No quiero comentar en detalle los problemas que hemos tenido, pero contrato llave en mano para la construcción de la planta siderúrgica del Mutum, con un costo de 466 millones de dólares. Planta hidroeléctrica de Rositas, etapa de gestión de financiamiento, costaría 1.614 millones para generar 600 megavatios. En esa cuenca, que es parte del plan 2025, va a haber como 8 plantas hidroeléctricas para generar más de 3.000 megavatios. Por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, estamos preparados para ejecutar esas grandes obras para que Bolivia exporte energía a los países vecinos. Beni Pando fundamentalmente era caminos. Carreteras, total inversión 2.132.109 millones de dólares. Guairamini Riberata terminado. Yucumer Rurrenabaqui terminado.
Jiquipey Yucumo terminado, San Ignacio de Mojos, Trinidad en construcción, pronto se va a terminar. Rurrenabaque, Liberato en plena construcción, casi cerca de 400 kilómetros. Puentes, total inversión, 47.7 millones. Bene 1, San Buenaventura, Rurrenabaque. Bene 2, Peña Amarilla, que es entre Beni y Pando, y pequeños o medianos puentes. Y Purupuro, Mapucho 1 y 2, en el departamento del Beni. Aeropuerto, en diseño Aeropuerto Internacional Trinidad. Quiero aprovechar esta oportunidad para obras grandes como aeropuertos, hospitales. El departamento, sea vía gobierno municipal y departamental, tiene que garantizar el terreno. Y después el gobierno nacional va a garantizar la inversión para cualquier obra grande. Para Aeropuerto Internacional de Beni tenemos garantizado inversión, que es casi el único departamento falta un aeropuerto internacional. Pando, igualmente tema camino, largamente esperado. Integración caminera, Porvenir, El Chaco, en ejecución. El Choro, perdón, Porvenir, El Choro. El Choro es el punto donde se desvía hacia Pando, en ese trayecto que va de Rurrenabaque hacia Riberalta. Y Aeropuerto Internacional de Cobija, en plena construcción, previsto inaugurar el próximo año el Aeropuerto Internacional en el departamento de Pando. Hermanas y hermanos, en 12 años hemos transformado estructuralmente el país. Ahora somos un país con mayor justicia social, más urbano, mayoritariamente de ingresos medios, con mayores niveles de educación, y miramos con optimismo hacia el futuro. Nuestros 5 compromisos para el futuro inmediato. Primero, convertirnos en un país industrializado, en pequeña, mediana y gran empresa. Segundo, garantizar la salud gratuita, eficiente y oportuna. Será importante la participación del Encuentro Nacional de Movimientos Sociales. Tercero, elevar la calidad y la tecnificación de nuestra educación. Cuarto, mejorar y orientar el empleo de la juventud. Quinto, justicia rápida, transparente, equilibrada, gratuita para todos los bolivianos. Hermanas y hermanos, en primer tema, completar la etapa final de la industria de litio y los minerales no metálicos. Mantener y ampliar el financiamiento público-privado a emprendimientos medianos y pequeños. Implementación de emprendimientos público-privados, APP, en actividades productivas. Tema de salud, culminar la construcción, equipamiento y formación de nuevos profesionales para los 49 hospitales de toda Bolivia, segundo, tercer y cuarto nivel. Felizmente tenemos garantizado esos 1.700 millones de dólares para mejorar la salud. Iniciar el seguro universal gratuito de salud. Tercero, elevar la salud y la tecnificación. Perdón, elevar la calidad y la tecnificación de nuestra educación. Entrega de 51 institutos técnicos tecnológicos para secundaria en todo el país que garanticen el bachillerato técnico de nuestros estudiantes. Financiamiento. Financiaremos la especialización de nuestros profesionales en áreas estratégicas: hidrocarburos, medicina, litio y minería. Implementación de la gran ciudadanía del conocimiento, donde formaremos a los mejores profesionales de las áreas científico-tecnológicas que el país necesita. Cuarto, mantendremos y ampliaríamos el plan de empleo de jóvenes en asociación con el sector privado. Mantendremos la dinámica de la inversión pública como el principal factor de la generación de empleo.
Implementaremos de manera inmediata talleres de orientación vocacional para las promociones y prepromociones en todos los colegios de Bolivia. Quinta, se harán las inversiones necesarias para construir infraestructura y la contratación del personal necesario para la implementación de las transformaciones judiciales. Se apoyará técnicamente los procesos de desburocratización, digitalización y transparencia en la justicia. Todas las sugerencias planteadas por la sociedad civil se hallan en favor del pueblo boliviano, serán incorporadas a las nuevas normativas. Hermanas y hermanos presentes acá, en la parte final de mi informe, quiero felicitar al pueblo boliviano. Felices 12 años de haber cambiado Bolivia, de haber recuperado la patria. Felicidades a todos ustedes, porque ustedes con su lucha, con su conciencia y con su dignidad, ustedes lo hicieron posible. Por eso es que hoy quiero rendir un homenaje a los constructores de nuestra nueva Bolivia, a las mujeres y hombres que cada día levantan nuestra patria con su trabajo honesto y dedicado. Quiero reconocer el trabajo del movimiento campesino indígena originaria que despierta muy temprano para trabajar la tierra y producir nuestro alimento para el pueblo boliviano. El trabajo del transportista que une el campo y las ciudades, que nos lleva al trabajo y el retorno al hogar. Al trabajo de los médicos, las enfermeras, de los trabajadores de salud, que nos sanan vidas y nos alivian el dolor. Reconocer el aporte esencial y sacrificado del recolector de basura, del mesero, del cocinero y del panadero, del maestro a quien confiamos la educación de nuestras hijas y hijos, del militar que cuida nuestras fronteras y contribuye al desarrollo nacional, del hermano policía que protege a su comunidad, arriesga su vida por nuestra seguridad. Felicidades de la Policía Nacional. Del dueño del restaurante, de la tienda del barrio, de la pequeña empresa, del negocio familiar. El trabajo del abogado, del juez y del fiscal que luchan por la justicia. De los artistas, algunos que nos acompañan. Cantantes, pintores, músicos, escultores, escritores, ustedes nos alientan espíritu. Muchas gracias, hermanos y hermanos artistas. El trabajo del periodista, del camarógrafo, del fotógrafo, comprometidos con la verdad, del empresario, del albañil, del ingeniero, del minero, del economista, de la ama de casa, del arquitecto, de la trabajadora del hogar. El esfuerzo de nuestros trabajadores petroleros, quienes velan porque nuestras riquezas beneficien al pueblo. De conocer y valorar a nuestros estudiantes de los colegios, de las universidades, que se preparan para hacerse cargo de los destinos de nuestra querida Bolivia, ahora digna y soberana. Reconocer el trabajo del servidor público, que cuida lo que es del Estado, que da un buen servicio y que es incorruptible. Nuestra patria, nuestra Bolivia, la construimos todos, desde campo y desde las ciudades, desde las montañas, desde los valles, desde los llanos, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, indígenas y mestizos, cambas, collas, chapacos, chaqueños y amazónicos. Nuestros movimientos sociales, los profesionales, los cuentapropistas, los pequeños, medianos y grandes empresarios, gracias por aportar por su Bolivia. Los bolivianos que están dentro y fuera de nuestro país,
quiero, hermanas y hermanos, humildemente, les felicito y les agradezco de todo corazón toda la confianza que depositaron en mí para que estos cambios sean hoy una realidad, para que esa patria que recuperamos sea hoy para todos nosotros. Una patria para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo, una patria que debemos amar, amar sobre todas las cosas. Tenemos una patria que ahora no está vendida, ni saqueada, ni humillada, porque ahora es una patria libre y fuerte, una patria que nos debe enorgullecer, una patria respetada en el mundo, una patria que es ejemplo en el planeta. Por eso, hoy, que es tiempo de conmemorar y celebrar este proceso histórico e inédito, que todo el pueblo boliviano, digo, que se acabó lo de antes, llamada el lamento boliviano. Ustedes recuerdan, hermanas y hermanos, antes en el país todo era un lamento, en el marco de un mensaje de pesimismo y derrotismo. Por eso, por ejemplo, nos hacían cantar el lamento boliviano, el boquerón abandonado, nos hacían leer el libro llamado Pueblo Enfermo. También recuerdo en el año 1985, nos decían, Bolivia se nos muere, pero ahora después de nuestra revolución democrática cultural, nos damos cuenta que Bolivia no se muere y que ya no tenemos ningún lamento boliviano. Para lograr el cambio, para lograr ese cambio, fue muy importante la unidad y la conciencia del pueblo boliviano, recuperando los principios, las lecciones, las enseñanzas de nuestros antepasados, nuestros abuelos. El pueblo decía que debíamos gobernarnos por nosotros mismos, que no se trataba de importar políticas económicas o recetas económicas desde arriba y desde afuera, que nosotros mismos, los bolivianos, debíamos crear y ejecutar nuestro propio modelo económico, nuestra propia economía, desde abajo y desde adentro. Y eso hicimos por mandato del pueblo boliviano. Nacionalizamos los recursos naturales, distribuimos los ingresos, fomentamos la inversión pública y privada, cambiamos Bolivia. Ahora somos el Estado más fuerte de toda la región y el que más ha crecido en los últimos años, Bolivia en Sudamérica. Hermanas y hermanos, ahora gozamos de una estabilidad económica que es ejemplo en el continente y en todo el mundo. Muchos se preguntan, ¿cómo hacen los bolivianos para tener esa estabilidad? Algún medio de comunicación internacional dijo que es un milagro. No fue un milagro, compañeros. Fue nuestra decisión soberana, fue nuestra lucha, fue nuestro trabajo, fue nuestra conciencia y nuestra unidad para cambiar Bolivia. Hace 12 años nos decían, el niño nos va a dividir, el pueblo no puede gobernar, la izquierda no puede manejar bien la economía. Nos decían, si Evo es presidente, va a haber un bloqueo económico. Nos decían, si nacionalizamos los hidrocarburos, nos vamos a quedar aislados, no van a llegar inversiones. Yo me decía, paciencia, paciencia. Yo me decía, trabajo, más compromiso, sacrificio por nuestra querida Bolivia. Además de eso, hermanas y hermanos, exdirigentes de la COP, todos los sectores sociales hemos escuchado, nos decían, nacionalizar no se puede, industrializar no se puede. Incorporar a las hermanas y hermanos indígenas a la democracia,
al gobierno y al poder, no se puede. Una Bolivia soberana, no se puede. Una patria digna, no se puede. Ese era el famoso lamento boliviano. Eso era lo que nos trancaba, nos obstaculizaba. Nosotros dijimos lo contrario, sí se puede. Esto deben saberlo especialmente los jóvenes. Nosotros dijimos, sí se puede. Sí se puede nacionalizar, y se puede industrializar, y se puede gobernar con todos, para todos los bolivianos. Y no solo, no nos hemos caído como vaticinaban algunos pesimistas, sino que Bolivia en corto tiempo ha cambiado. El resultado es que ahora tenemos una nueva Bolivia, con resultados, con desafíos, pero también con mucha esperanza. Ahora yo les pregunto, ¿qué hemos hecho juntos los bolivianos estos últimos 12 años? La primera gran batalla que ganamos juntos fue contra el sometimiento político. La primera victoria boliviana fue alcanzar nuestra soberanía política. Desde el momento en que el pueblo entró al Palacio a gobernar, las decisiones políticas se toman aquí de manera libre y soberana, en beneficio de todos. Por eso, porque recuperamos la soberanía política, es que pudimos librar nuestra segunda gran batalla, que fue la de romper los lazos de dependencia que nos ataban a los poderes económicos internacionales y transnacionales. Lograr nuestra segunda gran batalla nacional fue como fue nuestra liberación económica. Nuestra independencia económica, que empezó a plasmarse, como ya dije. Nunca se olviden, hermanas y hermanos, aquel día histórico, 1 de mayo de 2006, el día que nacionalizamos todos los hidrocarburos como justo homenaje a los trabajadores de Bolivia. A partir de ese día, no solo retomamos el control de los hidrocarburos, del gas y del petróleo, retomamos el control de algo más fundamental aún. Retomamos el control de la palanca que podía activar la economía, que podía generar crecimiento, estabilidad y desarrollo. Retomamos el control de la fuerza material, de los recursos, de los ingresos que podían servir para cambiar la vida de los bolivianos, la vida de millones de familias, familias que vivían en la postergación y la pobreza. Sembramos el gas nacionalizado para cambiar Bolivia y para cambiarle la vida de millones de compatriotas. Hermanas y hermanos, que nunca habían recibido de parte del Estado el apoyo que se merecía. Esa fue nuestra tercera gran victoria nacional, la justicia social. Justicia social era reparar toda la deuda histórica que el Estado boliviano tenía con su propio pueblo. Justicia social era devolverle al pueblo en obras y acciones todo lo que el pueblo le merecía, que había sacrificado y se había reforzado con su trabajo y su empeño para construir un país por casi 200 años. Esa patria nueva, esa patria joven que solo tiene 12 años, ahora está empeñado a librar una nueva batalla, la cuarta gran batalla nacional, que es la batalla por la liberación tecnológica, es la batalla por la independencia y la revolución tecnológica. Hermanas y hermanos, estamos en pleno siglo XXI, un tiempo de cambios tecnológicos que están cambiando no solo a Bolivia, no solo a nuestro continente, está cambiando al mundo entero. Si queremos seguir siendo políticamente soberanos, económicamente independientes y socialmente justos como hemos sido hasta ahora, es preciso que a estos logros nacionales, a esas victorias nacionales, a las
las reforcemos y profundicemos con tecnología propia, con tecnología aplicada, con visión nacional y desarrollo. No solo queremos aplicar tecnología a las comunicaciones, queremos tecnología aplicada a la producción, a la industrialización, a la educación, incluso al gobierno. Yo invito a todos, pero especialmente a los jóvenes, a que tomen la bandera de la revolución tecnológica y se apropien, la conduzcan. Ellos nacieron con revolución tecnológica. La revolución tecnológica debe ser de ellos. Ellos son los que deben continuar la tarea que hemos empezado. Veo en los periódicos muchos jóvenes bolivianos que están trabajando, desarrollando desarrollo tecnológico en inventos, creaciones y aplicaciones tecnológicas. Veo que concursan en el exterior y ganan premios para nuestra patria. Yo los quiero invitar y que se acerquen. Si están aquí en Bolivia, vengan a visitarnos. Tengo las puertas abiertas para recibirlos, para escucharlos, para que me muestren su creación y cómo apoyarlos. Tenemos que apoyar a las nuevas generaciones en la revolución tecnológica. Lo mismo siento por la industrialización, otra gran victoria nacional, otra conquista de todo el pueblo boliviano en su conjunto. Había como una maldición sobre nuestro suelo, sobre nuestra querida patria, que debíamos estar atados a la exportación de materias primas no procesadas y que nunca serías un país industrial. Cuando llegamos al gobierno, nos comprometimos a industrializar los hidrocarburos, generar valor agregado, romper la maldición de exportar solo las materias primas. Hemos cumplido en industrializar. El tercer trascendental e histórico paso ya lo empezamos a concretar con la inauguración y puesta en marcha de la planta de amoníaco y urea en Cochabamba. Yo estoy muy contento, quiero decirle con mucha sensibilidad al pueblo boliviano, con esta nueva victoria nacional contra el pesimismo y contra el no se puede. Claro que se puede industrializar, ya hemos empezado industrializando. La planta de amoníaco y urea ha sido financiada enteramente por recursos propios, con dinero de todos los bolivianos. La planta de amoníaco y de urea es la mayor inversión estatal de toda la historia nacional. Más de 950 millones de dólares invertidos por el Estado. Y ahora, el siguiente paso será industrializar el litio, convertirnos en el país el mayor productor, industrialización y control mundial del litio. Y está muy cerca. Ahora sí, compañeros, ahora sí, compatriotas. Ahora todo se puede. Y por todo eso, ustedes ya saben, ustedes ya lo sienten, estamos más cerca del mar como nunca antes en nuestra historia. Yo espero la sentencia del Tribunal de la Haya con esperanza y con firmeza, con alegría y con decisión. Porque sabemos que tenemos la fuerza de la historia y la fuerza de la razón está con nosotros. Será el mejor homenaje que podamos brindar a todos nuestros héroes y a todos nuestros mártires que murieron en defensa de nuestra soberanía y nuestra dignidad. Hermanas y hermanos, en 12 años nunca tomamos una medida contra el pueblo, ni hubo errores. Sí hubo errores. Los reconocemos y los corregimos. Somos humanos. Nos podemos equivocarnos. Lo que nunca vamos a hacer es quitarle al pueblo lo que ha ganado con su lucha y la conciencia, con sacrificio. Quiero decirles, hermanas y hermanos, hoy
Hoy al fin de todo el pueblo boliviano tiene la certeza de que somos un pueblo digno, la convicción de que somos un pueblo unido, cambiando con decisión hacia el futuro, el destino de grandeza que siempre nos merecemos y que los merecemos todos. Saben, hermanas y hermanos, estos datos alcanzados, quiero aprovechar esta oportunidad de reconocer a las exministras, a exasambleístas, exministros, al hermano vicepresidente, todos unidos, trabajando de manera coordinada, se puede cambiar nuestra Bolivia y hemos cambiado hasta ahora. Solo quiero decir a todo el equipo de trabajo del Palacio y otros, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por observarme, muchas gracias también por criticarnos. Las críticas es una buena construcción. Finalmente, hermanas y hermanos, para terminar, ayúdenme a decir, que viva nuestra querida Bolivia, ahora digna y soberana. Que viva el proceso de cambio. Que viva el pueblo boliviano. Que vivan nuestros movimientos sociales. Patria o muerte. Muchas gracias.